ilusionado, confiado en que se pueda hacer un buen primer partido de el torneo. Tuvimos bastante tiempo, creo que, para trabajar bien en lo físico y en lo futbolístico. Nos fue bastante bien en estos partidos. Hemos mostrado quizá algunas cosas de lo que quiere el cuerpo técnico y creo que estamos en un buen momento para comenzar. Gustavo lo conozco un poco de haberlo visto jugar en Argentina, en Arsenal. Vivimos en el mismo barrio un par de meses ahí en Argentina, así que lo conozco también personalmente. Y bueno, yo creo que eso ya quedará a cargo del cuerpo técnico y de la dirigencia. ¿Quién cree capaz de...? Si necesitan reforzar y si es así, la gente que tendrá que venir. Sin duda que Gustavo es un gran jugador y lo ha demostrado altamente aquí. Sí, ritmo futbolístico y un poco de conocimiento entre nosotros, quizá, y conocer un poco el cuerpo técnico, saber lo que quiere y lo que plantea. Pero eso no significa de que sea definitivo y que te augure siempre buenos resultados, sino que el rival juega, sabemos que comienza un torneo y que todos los rivales se prepararon pensando en este torneo y pensando en debutar bien, comenzar bien y hacer una gran campaña. Siempre hay cosas por mejorar, es difícil llegar a un 100% a un inicio de temporada, a pesar de tener partidos como los tuvimos nosotros. Siempre hay cosas por mejorar y igualmente a mitad de campeonato igual siempre hay cosas por mejorar. Si uno llega, dice que está al 100%, es difícil, ¿no? Tenemos cosas por mejorar en defensa, en el medio y en ataque y en todos los sentidos, sin duda. Así que seguiremos mejorando, tratando de en cada entrenamiento mejorar y llegar en el mejor nivel que podamos a cada partido. Sí, quizá lleguemos mejor, pero eso no marca que podamos tener un mejor campeonato si nosotros pensamos de que eso bastará para hacer un mejor torneo que otros. Estamos equivocados. Yo creo que debemos de seguir pensando igual, de que tenemos un equipo fuerte como para pelear en todos los torneos y que, convencidos de eso, poder enfrentarla a todos. No ponernos a fijar en el rival cómo llega o el, porque se da igual cuando llegan los clásicos, también pasa lo mismo, de que el que mejor llega quizá llega confiado, el otro que llega un poco peor está más ilusionado y esperando ese partido para sacarse las ganas y por ahí se equilibran las fuerzas. Así que no pensamos en eso.